mandó para hacerse un sastre, con un traje con un sastre. El sastre le hizo el traje. Él viene, el señor, el sastre viene en Shabbat con el traje y se lo entrega. La primera pregunta es si el Yehudi lo puede recibir. Sobre recibirlo, eso seguro que no hay ningún problema, porque cuando el señor le está trayendo el traje, no lo está haciendo por un motivo para el Yehudi, lo está haciendo por terminar su trabajo y él quiere lograr entregar su trabajo en el momento que él, para lograr terminar el trabajo, no hay ninguna prohibición. Entonces, la pregunta es si el Yehudi puede usar ese traje en Shabbat o no lo puede usar. Sobre esto hay varios motivos que prohibieron. El Mordejai trae que eso es asur por mukzeh. ¿Por qué es asur por mukzeh? Porque cuando es algo que no estaba listo antes de Shabbat y se terminó en Shabbat, se llama mukzeh. Pero sobre eso, el Shulchan Aruch trae dos motivos para permitir. Primero, algo que la persona lo termina, uno mismo lo puede terminar, depende de una acción de la persona, no se llama mukzeh. ¿Qué es mukzeh? Algo que la persona no pensó usar antes de Shabbat. Pero algo que depende de una acción de una persona, siempre podría tener en su mente que tal vez lo llega a hacer esa persona y se va a poder usar. Como en el caso de este traje, aunque era una tela, pero él sabe que depende de una persona y se va a poder usar. Normalmente, más todavía, que un sastre no hace un traje de un día al otro. Lo que puede ser que él hizo el último Shabbat fue terminar unas costuras, algo mínimo. Todo el traje entero toma un tiempo, no se hace todo en un mismo día. Por cuanto que siempre hay cosas que él necesita solo lo que terminó, antes de eso también el traje era traje, puede ser que no era el ideal, pero ya se podría llamar una prenda. Entonces, si es así, no hay isur por mukzeh. Otro isur que puede llegar a haber es por maritain, pero si el señor se lo está trayendo, nadie va a pensar nada. El señor vino a la casa, no es que yo le pedí, puede ser que vino por sí solo. Hay poskim que prohibieron por tener provecho de algo que le hicieron en Shabbat para uno. Pero también esta prohibición, por cuanto que él fijó un monto y el señor lo hizo no para que tú disfrutes en Shabbat, sino para que disfrutes en general, no va a haber isur. En el caso que la persona tenía una fiesta en Shabbat y él quedó con un sastre que le entregue la ropa el jueves. Fue el jueves, el goy le dice no la tengo lista y el yudí le dice bueno, no pasa nada, me la puedes entregar hasta Shabbat a la mañana. En ese caso, cuando el goy la trae en Shabbat, él sabe que la está haciendo para que la use el mismo Shabbat, porque él sabe que la fiesta es en Shabbat. En ese caso sí podría ser prohibido porque le está dando algo especial para usarlo ahorita. Pero en un caso normal, que él está dando una prenda y no sabe ni cuándo la va a usar, en ese caso no hay isur de recibirla y usarla también, no hay ninguna prohibición, la persona la puede recibir y usarla en Shabbat, según el Shulchan Aruch. El Rama dice que es mejor leajmir si sabe que lo cosieron en Shabbat.